Mire, ya se lo decía, no sé si usted vio aquella película de Hannibal Lecter, El silencio de los inocentes, una película vieja pero icónica de Sir Anthony Hopkins. Pues bueno, es el Hannibal Lecter de Atizapán. Parece salido de un guión de película, pero lamentablemente es nuestra realidad. Algo que es sórdido, que es un reflejo de esta sociedad que huele a podrido. Los trabajos de investigación continúan en el domicilio de la colonia Lomas de San Juan, que más bien se convirtió en un cementerio clandestino. Ayer los peritos de la Fiscalía del Estado de México encontraron más restos óseos en el lugar. Los trabajos se centran en una de las habitaciones que habitaba Andrés N., pero las autoridades ya analizan excavar todo el terreno en búsqueda de más cuerpos. Verdaderamente es difícil, de verdad difícil de creer. Andrés N., el caníbal de Atizapán, narró tras su detención cómo mató y descuartizó a 4 de sus víctimas a lo largo de 20 años. Sin embargo, las autoridades han identificado ya 7 mujeres que habrían sido asesinadas por este infeliz. Las investigaciones que realizan los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México han logrado identificar a 7 víctimas de Andrés Filemón N. Una de sus primeras víctimas fue Norma Jiménez Carreón, desaparecida el 6 de agosto de 2011 en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. De acuerdo a su ficha de desaparición, Norma trabajaba en un bar denominado El Barrigón, ubicado en la calle Zahuatlán número 73, Colonia San Javier. A las 22 horas con 15 minutos, se comunicó con su familia indicando que se dirigía a casa, pero nunca llegó. Otra de sus víctimas fue Berenice Sánchez Olvera, quien trabajaba en el bar denominado El Marinero, desaparecida en 2011. No se tiene una ficha de desaparición. 2 víctimas más solo son conocidas con los nombres de Aline Gardenia, que conoció en el bar El Barrigón en 2012. Hasta el momento, no se tiene una ficha de identificación. Flor Ninibea Vizcaíno Mejía, de 38 años, fue reportada como desaparecida el 16 de octubre de 2016 en la colonia Tabajanes, municipio de Tlalnepantla. En ese momento, se informó que presentaba una cicatriz del lado derecho en la boca y vestía blusa de manga larga de licra y un mayón café. Otra de sus víctimas fue Rubicela Gallegos Castillo, quien desapareció el 20 de julio de 2019, cuando tenía 32 años. El último lugar donde fue vista fue en la colonia San Javier del municipio de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México. Vestía mallas negras, chaleco café, blusa negra y zapatillas negras. Rubicela salió de Monterrey para mudarse a la Ciudad de México con la esperanza de desarrollarse y crear un mejor futuro para ella y su hijo, quien en ese momento tenía 5 años. Quería estudiar petroquímica, sin embargo, antes consiguió un trabajo en un banco y en sus tiempos libres repartía comida con la aplicación de Uber para poder sostener su nuevo proyecto de vida. Reina González Amador fue reportada como desaparecida el pasado 14 de mayo del presente año. Tenía 34 años de edad. Fue vista por última vez en la colonia San Juan Iztacala, Plano Norte, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. El día de su desaparición vestía sandalias de baño de plástico color azul, un mayón negro, una blusa negra con vivos en colores fosforescentes. Hasta el momento siguen las investigaciones de los peritos de la Fiscalía del Estado de México para saber a quiénes corresponden los restos óseos que se han encontrado en la casa de Andrés Filemón N., debido a que en algunos casos las fichas de desapariciones de hace 20 años están extraviadas o desaparecidas. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Pero este no es el único caso de terror en México. En la colonia Alamedas, en Salatitlán, en Tonalá, Jalisco, las autoridades han localizado 90 bolsas con restos humanos. Hasta el momento contabilizan 13 cuerpos en este hallazgo. Blanca Trujillo, que es la fiscal especial en personas desaparecidas, informó que todavía no cuentan con los dictámenes para identificar los restos. Este cementerio clandestino, ubicado en una finca, fue descubierto el mes pasado gracias a una denuncia anónima que alertó sobre olores muy fétidos en el lugar.